Tras el incremento del IVA, el aumento en los diversos productos ya se vio reflejado. Uno de estos es el precio del transporte público San José, Cabo San Lucas y La Paz, así lo expresaron ciudadanos que viajaron ayer por la mañana a la ciudad capital. ¿Ahorita vale 295? ¿Ah, y antes? 135. Ah, sí. Considero que es muy desfavorable para el Estado y pues para todos los que vivimos dentro de ese lugar, porque pues es el 5% más de lo que pagábamos normalmente y afecta la economía pues de todos básicamente, ¿no? No es lo mismo vivir dentro de la Ciudad de México, dentro de lo que es el territorio nacional, que vivir prácticamente en una isla, ¿no? Que estamos cerca de una zona fronteriza y pues todo lo que nos llega es muchísimo más caro por el transporte, todo lo que implica los gastos. Para Tribuna Digital informó Guillermina de la Toca. Habla el senador Isaías González Cuevas. Estimadas familias surcalifornianas, nuestras fiestas navideñas nos convocan a la unidad familiar, a estrechar los lazos solidarios con nuestros amigos, compañeros de trabajo y vecinos. En nombre de mi esposa, mis hijos y el mío propio, les deseo que pasen estas fiestas en paz, en alegría y con buena voluntad para mantener la fe y la esperanza en las cosas buenas de la vida. Este 2014, en que seguramente nos va a ir bien, debe ser el año de grandes realizaciones que genere un mayor bienestar para todos los mexicanos y que les permita construir su historia de éxito personal. Atentamente, su amigo, senador Isaías González Cuevas.